Para el liberalismo, todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y ante el Estado. Libertad, igualdad y justicia. Unidos en solidaridad y amor al prójimo, con relevancia en el individuo, el ordenamiento jurídico de la nación y el irrestricto respeto a los derechos humanos. Esto es PLCTV, el canal. Los liberales estamos convencidos que los problemas nacionales se deben abordar a través del diálogo y la comunicación dentro de Nicaragua y entre todos los nicaragüenses, sin condiciones ni exclusiones, siendo la esperanza de un futuro mejor para Nicaragua y nosotros los nicaragüenses. ¿Qué es ser liberal? Se llama liberal a aquella persona partidaria del liberalismo como ideología política, que promueve y defiende las libertades individuales, el respeto a la propiedad privada, la democracia, el Estado de Derecho, la limitación de papel del Estado en la vida ciudadana. 130 años de la Revolución Liberal. PLCTV, el canal. Somos noticias, cultura y tradiciones, con temática social y económica. Abordamos temas comunales y de salud, el enfoque político, electoral y de organización. Somos PLCTV, el canal. Todos los días, de lunes a viernes, en horario de 10 de la mañana. Llámanos, dando tu opinión, sugerencias y denuncias a los números de estudio 8182-8684, 5738-7656 y al 5731-7016. Y síguenos en nuestras redes sociales. PLC, el canal. Somos un partido organizado, con estructura en los 153 municipios del país. Somos un partido fuerte, activo, que da la cara por nuestro pueblo, por nuestra amada Nicaragua. Un partido comprometido, fieles creyentes de la libertad, igualdad y justicia. Somos Partido Liberal Constitucionalista. En tu municipio, el cambio está con vos. PLC, el partido de la gente. En este año 2023, el Partido Liberal Constitucionalista, PLC, se está transformando y se está fortaleciendo más. Estás en sintonía con PLCTV, el canal. Muy buenos días, amigos que nos ven a través de la cuenta TV de el PLC,
en su programa El Partido Liberal Constitucionalista Habla con su Pueblo. Por supuesto, un gran abrazo a todos los correligionarios que nos miran dentro y fuera del país, en los 153 municipios de nuestro territorio nacional y detrás de las fronteras de Honduras y Costa Rica. Por supuesto, un abrazo también a todas las madrecitas en este mes de las madres, que ya le venimos diciendo, el próximo lunes vamos a realizar la rifa de los paquetes que ha propuesto la licenciada María Aide Osuna como presidenta legal del partido, con mucho cariño para todas las madrecitas que van a participar. ¿Y cómo participan? Enviando su fotografía con número de cédula, su número de teléfono, al WhatsApp 57 38 76 56. A ese número, 57 38 76 56, es el WhatsApp de la radio, y por supuesto queremos que nos envíen la fotografía de las madrecitas con ustedes, el nombre de la persona que está felicitando a su mamá, por supuesto el número de cédula y su número de teléfono. ¿Para qué? Para que usted, si sale foto, sale favorecida, vamos a llamarla por teléfono y que venga a recibir el paquete el día lunes. ¿Por qué lo vamos a hacer el lunes y no el martes? Porque el martes es feriado y todos vamos a estar con nuestras madrecitas en los hogares. Los que la tienen y los que no la tienen, pues por supuesto que la llevan en el corazón y van a visitar algunos lugares sagrados. Pero queremos que los que la tengan, envíen su fotografía al 57 38 76 56 para que pueda participar en esta rifa que vamos a realizar aquí en el PLC y que posteriormente vamos a entregarle. Amanecimos hoy mojados, como dicen la mayoría de los nicaragüenses. En gran parte del país amanecieron fuertes lluvias desde tempranas horas. En algunos sectores de Managua se reportaban lluvias desde las 4 de la mañana, 5 y media de la mañana, y así también se reportaban desde la 1 de la mañana en Nueva Segovia, en Estelí, en Chontales, donde hubo bastante lluvia. La capital, por supuesto, amaneció bastante mojada, las calles, y con una temperatura de 32, de 25 a 32 grados, según dice el informe de OFENA. Ellos también señalan que para el sábado habría lluvia, el día de mañana habría lluvia también en gran parte del territorio nacional. El día domingo estaría un poco fresco, de 25 a 34 grados de calor, y el día lunes también amanecería soleado, entre 25 y 34 grados. Pero ya se va acercando el invierno y ellos señalan que para el martes y el miércoles, jueves y viernes de la próxima semana serán días bastante lluviosos para la capital. Y esto viene a refrescar el calor intenso que teníamos hace poco los managuas y también parte de los habitantes de Chinandé y León, donde llegaban hasta una sensación de 40 grados de calor. Esto ya se ha sido sofocado por las lluvias que cayeron. Todavía se desconocen si hay lugares inundados en Managua. No hay ningún registro de parte de las autoridades de la comuna capitalina señalando si hubo o no hubo inundaciones. Pero se prevé que en algunos sectores fueron afectados, porque recordemos que Managua es una capital vulnerable a las lluvias y con unas cuantas horas Managua podría estar inundado. Esto no es para alarmar, sino que simplemente los que vivimos aquí ya sabemos que Managua, con unas 3-4 horas de lluvia, pues empiezan a los cauces a llenarse, sobre todo aquellos cauces donde no se han limpiado y que todavía se están llevando a cabo esas obras de limpieza por parte de la comuna capitalina y por parte también de la iniciativa de los correligionarios concejales de los diferentes distritos de la capital para mejorar las condiciones
de Sanidad de la capital. También queríamos decirles que con estas lluvias se han presentado, hemos conocido de 4 accidentes que ocurrieron en esta mañana. Bueno, no hubo, gracias a Dios, no hubo ningún muerto, pero sí se reportaron varios accidentes, sobre todo motorizados. ¿Por qué? Porque el pavimento se pone liso, muchos motorizados no tienen la precaución. En algunas ocasiones también los charcos impiden ver los hoyos donde están las grietas en el pavimento, y esto provoca que los motorizados hagan malas maniobras, y esto podría provocar los accidentes en la capital. Pero nosotros queremos decirles que se está trabajando en todos los distritos de la capital por parte de los correligionarios para ver estas condiciones, que puedan mejorar las condiciones tanto de las calles como las condiciones de la limpieza de los cauces, y todas las iniciativas que están pendientes por parte de los concejales y los miembros del PLC trabajando en función de los habitantes de Managua. Seguirán entonces, por tanto, las lluvias en esta próxima semana. Ya lo decíamos, según OFENA, el día martes, miércoles, jueves y viernes, fuertes lluvias que vienen para la próxima semana. No así el día lunes y domingo. El domingo que viene y lunes que viene podría estar asoleado, como dice OFENA, la Oficina de Fenómenos Naturales, que está constantemente informando sobre la situación del clima en nuestro país. Amanecimos bastante mojados en algunas partes de la capital, y por supuesto también el transporte urbano colectivo se vio afectado, puesto que la gente busca cómo irse temprano a los trabajos y van más congestionados que lo que comúnmente caminan las rutas de buses. Y por tanto, nosotros hacemos el llamado a los conductores que manejen con precaución, sobre todo en aquellas calles donde no se viran los huecos debido al agua que cayó desde las horas de la mañana temprano, y que le estamos orientando a todos ustedes que manejen con precaución. Si vaya a conducir una motocicleta, por favor, maneje con mucho cuidado para que no resbale en el pavimento, y que tenga sumo cuidado también con las señalizaciones, porque los accidentes de tránsito siguen creciendo en nuestro país. Pero el PLC se une a esta campaña para reducir esta mortalidad. Ya lo hemos venido diciendo en el programa desde hace mucho tiempo, esta prevención de accidentes, para que usted se cuide y cuide a su familia si anda manejando por la capital, o si va a salir fuera de la capital. Las lluvias continuarán, entonces alístese. Ya le veníamos diciendo también, limpie los techos, lo veníamos diciendo, los canales, las canaletas, prepare. El agua de lluvia también es buena para, hay que recoger el agua de lluvia, hay que recogerla para regar el jardín, para que no vaya a estar gastando dinero en las facturas que le salen alteradas por estar agarrando agua y estar regando. Todo esto son las recomendaciones que como PLC le hacemos a la comunidad, para que aprovechen estas lluvias y que puedan regar parte de las plantas en su casa. Y también recordamos, hablando de plantas, le recordamos también que siembre un arbolito para que sea beneficioso para toda la comunidad. Y queremos el día de hoy presentar, aquí tenemos la grata presencia del licenciado, aquí de secretario de organización, ¿verdad? Don René, vamos a hablar acerca de Roger Reyes. Vamos a hablar, don Roger, acerca de este trabajo que se viene ya realizando. Ya tenemos las actas completas, prácticamente ya se han entregado al partido y se está cumpliendo tal como viene diciendo el Comité Ejecutivo Nacional, como lo ha venido orientando. Bienvenido. Buenos días, Ronald. Buenos días, Jorge. Buenos días, Popo. Gracias por invitarme una vez más a este programa, que he visto
que va subiendo su audiencia a nivel nacional e internacional. Primero quiero comenzar saludando a nuestros líderes por ese trabajo que han venido realizando y que estamos a punto de concluir, a esos delegados departamentales, a Lester Flores, a María de Osuna, nuestra presidenta y representante legal, a la doctora Rosa Rentina Navarro, que está haciendo un buen trabajo al verificar cada una de las cédulas y los nombres, que vayan bien para que no nos rechace el Consejo Supremo Electoral a la hora de entregar las actas de reestructuración de juntas directivas departamentales, municipales, nacionales y las actas especiales de convencionales, propietarios y suplentes. Entonces, ese trabajo que está haciendo la doctora es muy necesario, es necesario hacerlo para no llevar esos errores y que nos manden después a subsanar esos problemas. También quiero saludar a todos los presidentes de municipios del departamento de Managua y a nuestros delegados de municipio. E igual a cada uno de aquellos presidentes departamentales que están trabajando fuerte en su departamento para cumplir con el Partido Liberal Constitucionalista, para cumplir lo que mandata nuestros estatutos y el trabajo que nos asignó el Comité Ejecutivo Nacional, que es la reestructuración de juntas directivas y la interrupción de mandato de los convencionales, propietarios y suplentes. Le agradezco ese trabajo que están haciendo. Agradezco también su trabajo, el trabajo que está haciendo nuestro hermano Miguel Rosales, secretario nacional de organización, y nuestro vicepresidente nacional, el ingeniero Miguel Meléndez Triminio. ¿Se ha completado las actas? ¿En qué tanto por ciento se ha hecho efectivas las juntas directivas? Bueno, como dije, nosotros hemos comenzado el 25 de febrero de este año, comenzamos a hacer ese trabajo por orientación de la Secretaría Nacional de Organización, y a la fecha de hoy, 25, ¿no? Sí. 25 de mayo del año 2023, que han pasado 3 meses, marzo, abril, mayo, hemos pasado 3 meses trabajando duramente, y le quiero informar oficialmente que ya tenemos nuestras actas en nuestras manos, sí, ¿verdad? Ya nuestros líderes de los municipios, los presidentes municipales, los presidentes de distrito, ya completaron su trabajo y ya cumplieron una vez más con lo que nos orienta el PLC, el Partido Liberal. Y algo muy importante, ¿verdad? Que nuestras estructuras existen, están ahí, nuestras personas están ahí, nosotros vamos personalmente como junta directiva departamental. Sí. Nosotros nos hacemos presentes en cada una de esas reuniones para garantizar que el proceso se haga como fue solicitado por la Secretaría de Organización, de acuerdo al Instructivo Nacional de Organización, respetando el instructivo, de acuerdo a eso lo hemos hecho. Y el domingo pasado, este domingo, estuvimos en el municipio de Tipitapa, que era la junta directiva que nos quedaba pendiente y sus convencionales. Y gracias a Dios, estuvimos ahí en la casa de la mamá de doña Auralila González, nuestra delegada de Tipitapa por el Comité Ejecutivo Nacional, y estuvimos con nuestra presidenta del municipio de Tipitapa, doña Gloria, y sus convencionales, ¿verdad? Y fue un éxito, ya se firmó toda la acta, y ya tenemos nosotros en nuestro poder esa acta que era la única que nos faltaba del departamento de Managua, y la tenemos ya lista gracias al apoyo que nos dio doña Auralila González, ¿verdad?, en su casa, y gracias al trabajo que hace cada uno de los miembros de la junta directiva y los concejales de ahí del municipio de Tipitapa. Especialmente ahí también tenemos a doña Marta Artola, quien nos ha apoyado bastante. Ahí está Irving, está don Cristóbal, y tenemos un equipo fuerte pues ahí trabajando. Don Cristóbal, que ahora es miembro de la Junta Directiva Departamental, porque en este partido es partido de oportunidades, pues,
tenemos que ir dejando los municipios, los que fuimos presidentes, e ir asumiendo nuevas responsabilidades en otro, en un grado de organización más alto, con la, para que nosotros logremos transmitir la experiencia que tenemos a las nuevas autoridades, sí, a los nuevos líderes. Hay que irle dando paso, y producto de eso, pues, que tenemos una nueva presidenta y gente vital para doña Gloria. Correcto. Aquí dice Harold Antonio Salazar, el diputado. Buenos días. Hoy en Chontale, fuertes lluvias en la madrugada. Hoy Chontale entrega el 95% de la organización territorial reestructurada. Un día más de trabajo del Partido Liberal Constitucionalista. José Daniel Ortega Fernández, saludes desde Camuapa. El 95% de la organización territorial dice que van a entregar hoy, en el caso de Chontale. Quiero felicitar a Harold, nuestro diputado ante la Asamblea Nacional, un buen líder ahí en Chontale, junto con nuestra concejal Carla, la Carlita, ¿verdad? Que es nuestra presidenta de Chontale, buen trabajo que está haciendo ahí. Hemos avanzado sustancialmente, entregar el 95% de las actas. Creo que se ha hecho un buen, pero buen trabajo. Recordemos, pues, que esas actas son por municipios, tanto la reestructuración de la junta directiva como las actas especiales para los convencionales, propietarios y suplentes. Felicidades, Harold, y a tu equipo de trabajo allí en Chontale. Usted mencionaba que iniciaron hace 3 meses. Esto ha sido bastante rápido a su análisis sobre cómo se ha venido reestructurando. Es que lo que sucedió ahí es que nosotros trabajamos los fines de semana para que garantizáramos el 100% de las personas que iban a estar ahí en esa reunión, garantizar la presencia. No hacíamos nada con hacerla, la pudimos haber hecho 15 días, pero no hacemos nada con que nos llegue solo 2 personas o 3 personas. Queremos que lleguen todas las personas, y generalmente el sábado por la tarde tiene tiempo la gente, y los domingos. Entonces dejamos tanto para los distritos como para los municipios, pues, los días sábado y domingo para hacer ese trabajo. Por eso es que miramos que en un tiempo de 3 meses logramos hacer de acuerdo a lo que nos establecieron el trabajo, pero bien hecho, era con la presencia de nuestro vicepresidente nacional, como delegado de nuestra presidenta nacional, María Osuna, delegó a Miguel Meléndez Triminio, que es nuestro vicepresidente, pues lo delegó para el departamento de Managua, porque ella está a cargo de otro departamento que es Rivas, sí, y las otras responsabilidades que tiene. Por lo tanto, Miguelito nos asistió junto con nuestra presidenta departamental y el secretario de acta y mi persona a realizar este trabajo tan importante para el partido. No fuimos todos los miembros de la junta directiva. Claro que no fuimos todos los miembros, porque se creó una delegación especial: el secretario de organización, la presidenta departamental y el secretario de actas. Correcto. Y el delegado por Managua, que en este caso Maride delegó a Miguel Meléndez, como te había dicho. Algo que es muy importante que se den cuenta muchos correligionarios y las personas que nos miran a través de la cuenta del partido: usted mencionaba la vez pasada de que los secretarios de organización, o mejor dicho, los presidentes de juntas directivas de los distritos, trabajan casa por casa, trabajan en función de estar pendientes de los correligionarios y sus necesidades. Con la garantía que tenemos hoy de tener en la Asamblea Nacional diputados que nos apoyan, y en las comunas, en las secretarías de los consejos municipales, aquí, por ejemplo, en el caso de Managua, tenemos nosotros concejales que nos representan y que apoyan directamente a la población cuando se les solicita, ¿verdad? Casualmente ayer me llamó una líder del Distrito 6, que se había fallecido su suegra, y entonces nosotros, pues, lo pusimos en contacto, pues yo lo puse en contacto con el concejal de Managua, y estuvimos anuente, siempre hemos estado anuente, apoyarlos de corazón, porque ellos son el alma de nosotros, y esto es recíproco. Nos apoyan ellos, ¿cómo no lo vamos a apoyar nosotros a la hora de una necesidad y también de algunas solicitudes, pues, de medicamentos y otras cosas que se le hacen a la alcaldía de Managua por medio de nuestros concejales para nuestros afiliados, para nuestros simpatizantes, para aquellas personas
que han trabajado con nosotros una vez, dos veces, tres veces en esos procesos electorales, ¿verdad? Que entonces nosotros sí hemos apoyado a nuestra gente de corazón, porque esta vez se han escogido bien a los concejales, como lo dije la vez pasada. Fue una selección muy buena, no solo en Managua, también en los municipios. Uh-huh. Ahí en Matiares está doña Blanca ahora, y doña Carmen Delia, ahí en el municipio de Matiares está Alejandro. Tenemos buenos concejales en Ciudad Sandino, está Henry, está doña Traña, doña Candida Traña, y tenemos otros concejales ahí buenos, aquí en la Mailen, Omar en Ticuantepe, Otto que está allá en San Rafael del Sur. Y así pues tenemos una representación que de calidad que sí apoyan a su población, escuchan, porque ellos vienen de ahí, vienen de abajo, pues. Te dije la vez pasada que nosotros los quitamos ese problema de los diputados que solo venían aquí y los conocíamos para el día, un mes antes de las elecciones, se iban y no volvían a regresar. ¿Y cómo quedamos nosotros? Con gente inexistente, solo de nombre. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba al cargo de un distrito, llegaban los diputados, que no quiero decir los nombres, ¿verdad? Que ahora nos vuelan, todavía es más, nos vuelan riata, como dicen. Llegaban a los distritos, estaban 20 minutos, se iban y hacían su campaña, después iban para otro distrito, y después cuando llegamos a la Asamblea Nacional, ellos ya no los volvíamos a ver. Solo para la foto, ¿verdad? Solo para la foto, para la publicidad, pues. Pero sí, ya cambió. Ahí tenemos en la Asamblea Nacional, como dije la vez pasada, está doña Ligia Arau, una mujer de San Rafael, sí, que tiene sus responsabilidades propias en San Rafael y que nos apoya allá también en el municipio de San Francisco, con nuestro hermano presidente municipal de San Francisco. Tenemos a Walter, que está a cargo de Madrid, de Nueva Segovia, Estelí. Tenemos a Lester Flores, que es nuestro jefe de bancada y que tiene también responsabilidades. Creo que tiene Granada y otros municipios y otros departamentos. El Lester, María Idea, que tiene Chontales, La Socorro, que tiene Guaco, y así pues Luden está ahí en Chinandega, y son gente que nos han apoyado y que apoyan el partido y que quieren el partido. Yo he estado en actividades en Chinandega, ahí están los dos diputados. ¿Cómo se llama el otro diputado de Chinandega, Jorge? Después de Luden, mira, Lira, también tenemos a Lira. Yo fui a una actividad ahí a capacitar a los capacitadores, a los multiplicadores, a Chinandega, y al frente de la actividad estaba Lira, otro diputado, Lindolfo, y estaba nuestra suplente de allí, de Chinandega, al frente de las actividades de su gente. Uh-huh. Preocupado por las actividades de su gente. Eso es lo que nosotros queremos, ser diputados. Y se ha hecho bueno la escogencia, y esa escogencia se la vamos a agradecer también a nuestra presidenta nacional, pues. Sí. ¿Verdad? Que le permitió que cada uno de los departamentos pusiera a su gente que sí iba a responder por nosotros mismos. Como los concejales, he dicho, ¿verdad? María Sofía Gadea Rivas dice: buenos días, mis estimados correligionarios, un fuerte abrazo liberal a todos los jóvenes que sintonizan nuestro programa, a nuestras mujeres y esos grandes hombres que trabajan a diario por la institución, la organización política del Partido Liberal Constitucionalista. Yo quiero más o menos que le indiquemos a la audiencia qué va a ser el siguiente paso, porque llegan el 95% de las actas, ¿ya? Sí. Una vez ya constituida la 100% de la acta, ¿cuál es el siguiente paso? Como los partidos políticos, este partido político no es un partido electorero solo, ¿verdad? Solo de elecciones. Este partido está en un constante movimiento para mantener activo nuestras bases. Sí. Para mantener activo ese sentimiento que tiene la gente hacia nosotros. Por eso es que estamos sentados aquí. Porque bien estuviéramos como esos partiditos que existen ahí, que ni siquiera sabemos dónde es la casa. Uh-huh. La casa puede ser un garaje, la casa del partido de ellos. Pero sí, el PLC es un partido que se siente y que está a nivel nacional. A nivel nacional tenemos presencia. Entonces, como tenemos esa responsabilidad nosotros de mantener activo al partido y vivo, nosotros estamos, ya entregamos las actas de
las actas de la juventud y ya entregamos las actas de la mujer. Ya las entregamos anteriormente y ya tenemos recibida una gran parte, ¿verdad? Ahora lo que nos toca hacer es actividades con esa gente, tanto la juventud como con las mujeres, ¿verdad? Yo quiero mandarle un saludo a Sofía Gadea, que es nuestra secretaria de la juventud a nivel nacional, que ya viene el tiempo pues para que se hagan las actividades con los jóvenes, sí. Porque hay que activar la juventud bastante, ¿verdad? Y dicho sea de paso, pues esa juventud que es una realidad también en el PLC, porque nosotros también somos un partido que tenemos una buena representación de jóvenes. Sí. Ya te dije la vez pasada, los concejales, en su mayoría de los municipios y algunos de Managua son jóvenes. Son jóvenes, la responsabilidad se la dio el partido de esos jóvenes y y muchos de ellos son profesionales, pues. Aquí tenés a la muchacha de Ticuantepe, es abogada, Omar, Otto y otras personas que tenemos en los municipios que son personas que tienen capacidad para dirigir. Henry Silva, ahí en Ciudad Sandino. Entonces, tenemos nuestros relevos generacionales, pero para que lleguemos ahí tenemos que estarlos capacitando. Vienen capacitaciones para la juventud, ¿verdad? Después que ya estemos bien organizados, después que pase el 11 de julio, porque ahorita tenemos frente el 11 de julio. Sí. Y pasando el 11 de julio, pues vamos a las actividades de capacitación y actividades diversas dentro del partido. Pues también tenemos ya una parte de las directivas de las mujeres. Y hay que hacer actividades con las mujeres en cuanto a capacitarlos en diferentes temas, no solo en temas políticos, ¿verdad? Sí. Porque con la mujer, como hay de diferentes edades, hay que capacitarla en temas de interés hacia ella. Y quiero mandar un saludo a todas las mujeres del PLC y a aquellas que no son del PLC, pues porque este 30 de mayo se celebra una vez más el Día de las Madres. Sí. ¿Verdad? Te he dicho que la participación de la mujer es mayor en el PLC. Y me imagino que en los otros partidos, pues en el Frente Sandinista debe ser mayor la participación de la mujer, como de nosotros, porque la mujer es más decidida que el hombre, es más responsable que el hombre. Sí. Claro, es más responsable que el hombre. Cuando nosotros vamos a la Junta Receptora de Voto, cuando nosotros organizamos los distritos para ir a la Junta Receptora de Voto, la mayoría son mujeres. Y el hombre te dice que va a ir y a la hora llega no va. Pero la mujer te dice, yo voy a ir y yo voy a ir. ¿Me pagué o no me pagué? Porque nosotros, como le damos una ayuda a ella económica siempre a las personas que nos apoyan en la Junta Rectora de Voto, pues le decimos que le vamos a pagar, que le vamos a ayudar. No, me ayudé o no me ayudé, yo siempre voy a la Junta Rectora de Voto. Y en el caso de los fiscales, en las elecciones participan bastantes mujeres. Es una buena y excelente participación de las mujeres. Yo siempre he admirado y he comentado con otros líderes diciéndole, mira este listado, mira qué cantidad de mujeres tenemos. Y mira qué cantidad de varones tenemos. Entonces, tú sustancialmente, como de todas maneras la ley dice, ¿verdad? La ley dice que es el 50, al menos el 50 más uno puede poner 70 mujeres, sí. Y 30 varones, porque te dice al menos 50, no te dice 50, sí. 50 y 50, al menos 50 mujeres. Entonces, siempre tenemos esa oportunidad, esa posibilidad de meter más mujeres porque son las que son más decididas. Y en este día especial de las madres, les quiero mandar un mensaje de amor y de cariño hacia ella, ¿verdad? Que tengamos la fe y la esperanza en Dios, ¿verdad? Y que Dios nos dé sabiduría, le dé sabiduría a las madres, como siempre ellas han sabido guiar en este mundo a nosotros, los hombres, que somos la parte más débil, supuestamente somos los más fuertes, ¿verdad? Pero somos los más débiles porque ellas están encima de nosotros, aconsejándonos, corrigiéndonos. Y llamándonos la atención bastante fuerte. Es más, cuando vos ya estás casado y tu esposa ya tenés 30 años de vivir con tu esposa, ella te mira como un hijo también y te quiere tratar en un momento como un hijo más y te dice, te vas a componer, querrá o no querrá, y ahí está ella guiándote, dirigiéndote y llamándote la atención. O también a usted le han dicho, si me hicieras caso, te iría bien. Así es. No, las mujeres. De hecho, solo por el hecho de ser mujer ya nacen con eso. Con eso. Sí. Porque si vos te fijas, cuando son niñas,
lo primero que agarran es una muñeca y la andan viendo como que fuera un hijo. Entonces ya traen eso en su naturaleza de ser. Y yo te digo, como tengo 35 años, estoy con mi esposa, ya me mira como un chaval, va a hacer esto, querrá o no querrá, entonces tengo que hacerlo. ¿Para dónde agarro? Para no estar peleando con ella. Y uno, dice, uno más también. Ajá, sí, sí. Uno más que le pasa. Entonces, ese ser tan querido que nosotros tenemos, después de Dios, ¿verdad? Sí. Es nuestra madre. Un saludo para todas las madres nicaragüenses en este 30 de mayo. No es prematuro decirlo, ¿verdad? No, no, ya, no, no. Es más, quiero que sepa que el lunes nosotros vamos a hacer la rifa de los paquetes para las madres correligionarias que nos han mandado la foto, y la estamos invitando a que sigan mandando su fotografía con su cédula, con su número de teléfono. Usted póngase una foto bien bonita con su mamá, le envía aquí a Popo, y aquí vamos a sacarlo con Don Jorge una rifa. Vamos a sacar esos paquetes para ser entregados el lunes en horas de la mañana, porque el 30 vamos a estar todos aquí libres con las madrecitas en las casas. Qué bueno, ¿verdad? Me gusta que el partido, que el PLC, se acuerde de esas madres, ¿verdad? Y que tengamos la oportunidad de hacerles un regalito, por muy insignificativo que sea, pero que sea un regalo. Con mucho cariño, con mucho cariño, que les llegue ahí en ese corazón. Exactamente, y ya le recordamos el 5738-7656, el número de WhatsApp para que mande esa fotografía. Todavía está tiempo de poderlas enviar hoy y el lunes en la mañana. Ya estaremos haciendo la rifa para ser entregada, y posteriormente el miércoles vamos a presentarles en el programa la fotografía de las madrecitas que sean beneficiadas. Ah, bueno, sería el miércoles que ellas... El lunes, ajá. El que la gane puede venir a retirarlo, pero el miércoles vamos a presentar las fotografías de las que fueron beneficiadas. Ok, porque el 30 no hay programa, ¿verdad? No hay programa. Entonces hay que informarle a la gente que el 30 ya saben, no hay programa, por eso se va a trasladar hasta el día miércoles. Los que no vengan el lunes, exacto, a retirar su canastita, pues que la retiren el día miércoles. Pues los que no puedan venir el lunes, exactamente, pueden venir el... Y felicito a los que han hecho ese esfuerzo, pues, para que sea realidad eso, de celebrarle a nuestras madres ese día tan especial. Usted, como secretario de Organización Managua también, y por su experiencia que ha tenido, ¿cómo está valorando el trabajo de algunos correligionarios de otros departamentos? ¿Qué ha visto que han avanzado? Mira, como yo soy, estoy apoyando directamente aquí a nuestra presidenta departamental. ¿Sí? Aquí en el 380, en el tema de la organización del departamento de Managua, he visto cuando vienen nuestros líderes, nuestros presidentes departamentales, hacer la respectiva entrega aquí, entrega de sus actas acá, se la entregan y la revisan donde nuestra vicepresidenta nacional, la doctora Rosa Argentina Navarro. Y me ha llenado de alegría ver que hemos avanzado bastante. Los presidentes departamentales ya entregaron aquí sus actas de reestructuración de juntas directivas departamentales y municipales, y he visto una buena participación. Vamos a tener completo, si Dios quiere, nuestros convencionales y nuestras juntas directivas dentro de poco tiempo. Gregorio Gómez dice: saludos cordiales desde El Tortuguero. Nos están viendo desde El Tortuguero. Saludos a todos los del Tortuguero y por supuesto a todos los hermanos de Bluefield que están pendientes también del programa, al igual que a todos los correligionarios que nos están viendo en otros departamentos como Chontales, León, Chinandega, Jalapa, también nos llaman de Cébaco y de otros departamentos. Un saludo para esa gente del Tortuguero. Yo conozco El Tortuguero, ¿sabes? Caminaba a pie de Guapí hasta El Tortuguero como en 1980, por ese tiempo. A pie era una larga caminata, porque no había carretera en ese momento. No había vía alterna. Entonces no había alterno, lo íbamos a Guapí por bote, ¿verdad? Nos bajábamos en la vega del río y después caminábamos hasta El Tortuguero, pues por ahí, irnos por ahí, por esa zona. Y es una zona bien bonita, fíjate, estuve el año pasado en adelante. ¿Ha cambiado cuánto? ¿Un 90%? Ha cambiado mucho, mucho. Estuve en el Marrón, hasta donde hacen el cambio de vehículo para viajar al Tortuguero. El Marrón queda entre Guapí y El Tortuguero. Entonces hasta ahí llegué el camión.
ahí te cambias de camión para viajar hasta el Tortuguero. Y ha cambiado bastante, porque se ha separado bastante este Palma Africana, ¿viste? Ha cambiado mucho. Mejor. Sí, los caminos ya están pavimentados, esa carretera. Bueno. Y yo cuando fui el año pasado estaba más o menos, ya iba llegando al marrón la carretera. Y es cierto que es una zona muy lluviosa. Esa zona pasa lloviendo entre 8 y 10 meses del año. Fíjate que yo fui el año pasado, fui a esa zona como en diciembre. Uh-huh. Y estaba lloviendo en diciembre, fíjate. Y después regresé como en enero, febrero, y miré que estaba lloviendo también. Y como yo estuve en esa zona, sí, llueve toda la tarde, llueve. Es difícil. Ahí me parece que los tiempos de invierno, de verano, son solo dos. Son marzo y abril. ¿Y qué tal? Ahí hay producción de palma africana. Está la siembra, igual que en Cucarajil, está la siembra de palma africana, donde sacan el aceite, sí, de cocina, ¿verdad? Y miré yo esa parte. Claro que no está como antes, porque antes estaba bastante montañosa la zona, pero se ha vuelto también una zona ganadera. Y eso contribuye al despale indiscriminado, ¿verdad? Sí. Entonces también se ha convertido en una zona ganadera para... Correcto. Mongas Gasmoni dice: feliz día a todas las madres de Nicaragua, en especial a las madres liberales y principalmente a todas las mamás del 380. Saludos y bendiciones. Feliz día de las madres a nuestra excelentísima presidenta María Aide Osuna y abrazos a la diputada Ligia, que se recupere pronto. Bendiciones. Bendiciones a todas las madrecitas a nivel nacional. También estábamos pendientes de que iba a llamar Santiago, de el correligionario de Masaya, que nos iba a informar sobre algunas actividades que han propuesto y que ya se están realizando, ciertas actividades de limpieza y otras iniciativas que tienen, pero vamos a estar pendientes de esa llamada. Mira, yo fui concejal de la alcaldía de Managua y tengo experiencia pues en cuestiones municipales. Yo siempre le digo antes, pero eso no es culpa de la alcaldía, es culpa de los delincuentes que llegan, se roban las tapas, desbaratan las tapas, agarran el hierro y lo van a vender y dejan un problema ahí de peligro para las personas que andan de arriba para abajo. Pues la vez pasada en mi casa, en la esquina de mi casa, se robaron las tapas y estaba lloviendo y una muchacha se fue en el tragante. Peligrosísimo, claro, para los niños también. Peligroso, se te va un chavalo ahí. Acordate que esos tragantes van a pagar a los tubos al cauce. Sí. Y los tubos son de un diámetro considerable, pues. Entonces eso es un peligro. Es que hay que... Una de las alternativas sería enllavar la tapa. Sellar la tapa. Bueno, mira, lo mismo se hizo con las tapas de los manjoles. ¿Te acuerdas de los manjoles? Sí. Que se las robaban porque eran... Creo pesada, que eran pesadas, entonces se robaban la tapa y aparecían en la... donde compran chatarra, en la chatarrera. Pero después lo resolvieron con otro tipo de material que ya no pueden venderlo. Sí. Porque como plástico sintético, ¿verdad? Ahora sí, como plástico sintético. Entonces eso no se lo roban. Sí. Gracias a Dios que ya se terminó eso. Pues. Que es lo que le pusieron a los medidores de las casas, de plástico. Ajá, ok. También también se robaban las tapas de los medidores. Los medidores se robaban hasta ahí. Santiago Picado, ¿quiere saludarlos? ¿Cómo no? Buenos días, Santiago. Bienvenido al programa del PLC y esperamos de tus informaciones. ¿Cuáles son esos trabajos que realizan allá en el departamento de Masaya, en esa comarca? Así es. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días a todos estimados correligionarios. Les saluda Luis Santiago Picado, orgullosamente comarcal, directivo municipal y concejal del municipio de Masaya. Aquí en representación de nuestra junta directiva municipal. Ahí antemano, ¿verdad? Un saludo a todas esas madres, ¿verdad? Que ya se aproxima ese día tan especial, este próximo martes 30 de mayo, ¿verdad? Y un abrazo ahí a todas las madrecitas y un abrazo ahí también especial a nuestra presidenta nacional y representante legal, licenciada María Aide Osuna. Saludo a usted, a don Ronald Jiménez, por ese grandioso programa, muy bonito, muy bueno, ¿verdad? Siempre tocando temas
de carácter bastante importante, social, económico, político, etcétera. También ahí saludo a don Jorge Díaz y saludo ahí también a este bueno, al invitado del día de hoy especial. Bueno, hablando sobre el trabajo, haciendo un pequeño resumen sobre el trabajo, de nosotros como concejales del municipio de Masaya, hasta el momento pues siempre venimos apoyando los diferentes proyectos que hemos propuesto y que se han propuesto en bienestar de nuestro municipio. Tenemos ahí, por ejemplo, lo que es la segunda etapa de la remodelación del Parque San Jerónimo, que ha quedado muy bonito, incluso, ¿verdad? Siempre la bancada PLC respaldando esos proyectos. Somos partícipes de ese consejo municipal. Tenemos también lo que es el Parque San Juan, que fue desbaratado por completo, pero ahorita en estos precisos momentos pues está lo que es esa remodelación para que vuelva a quedar un parque muy bonito, con una buena fachada, con una buena presentación. Tenemos también lo que es el parque Santa Inés, que también fue desbaratado por completo, pero tenemos lo que son los chinos, los columpios, tenemos lo que son bebederos, el lavadero de manos también. Es un trabajo que hemos venido haciendo ahí en conjunto con la alcaldía, ¿verdad? Siempre trabajando en pro del mejoramiento de nuestro municipio de Masaya y para darle lo mejor a toda esa gente, sí, y darle lo mejor a toda esa gente nuestra que confió en nosotros. Y hablando también sobre que la alcaldía y también implementado por nosotros los concejales, ustedes saben pues de que ya estamos ya en la temporada de invierno, pues ya andan lo que son las maquinarias haciendo limpieza de esos cauces, como ustedes saben pues de que siempre se ataca lo que es, digamos, los cauces de basura, de esto y los otros. Ustedes saben pues que para esta temporada de invierno se tiene que hacer lo que es la limpieza para que la agua no se rebalse. Entonces ese es uno de los proyectos que ahorita la alcaldía en conjunto y apoyo con la bancada PLC, pues que ya se está haciendo lo que es ya esa limpieza para así, digamos, evitar accidentes con nuestros pobladores de nuestro municipio de Masaya. Con el trabajo organizativo del municipio, pues la junta directiva, equipo de trabajo y concejales, pues siempre estamos activamente, el trabajo político aquí no se detiene de una u otra manera, visitando lo que son las diferentes comarcas, visitando los barrios de aquí del municipio de Masaya. Estuvimos ahí de visita donde una familia que es de apellido Moreno Uceda. Un abrazo para esa gran familia, una gran familia muy unida, una familia que ha venido trabajando en diferentes procesos electorales. Son personas que se han entregado al 100% al trabajo partidario y son personas que merecen ser estimuladas, personas que merecen ser reconocidas. Por eso nosotros a nuestra gente nunca las dejamos abandonadas. Siempre gente que trabaja y muere con nosotros, siempre en el trabajo del terreno morimos, como decimos, como el buen soldado con la bota puesta. Hemos visitado hemos hecho reuniones, visitas, lo que es en la comarca de Quebrada Honda. Y así sucesivamente hemos venido organizando nuestro partido. Ya tenemos el 55-60% de las juntas directivas comarcales y de barrio. El trabajo político no ha sido fácil, pero tampoco ha sido difícil, porque cuando uno lo hace con amor y voluntad, pues no hay obstáculos, no hay límites. Y el trabajo pues lo seguimos haciendo cada día, porque usted sabe que donde uno sale a la calle, sale al camino, donde el vecino, en la pulpería, y uno como político, uno siempre sigue haciendo política, uno habla de política, uno conoce y escucha las necesidades, escucha las principales necesidades que la gente hace a nosotros como concejales y como partido político. Bueno, estamos ahí, ¿verdad?, muy agradecidos siempre, ¿verdad?, porque el PLC siempre está a disposición a escuchar las peticiones de cada uno de nosotros. Le agradezco también a ustedes ahí, a la Secretaría Nacional
de Comunicación y Prensa, siempre por darnos la oportunidad y la participación en este prestigioso programa como es el PLC Habla con su Pueblo. Y también para el día de mañana, sábado 27 de mayo, tenemos lo que es la actividad que estamos realizando nosotros, la Junta Directiva Municipal, Bancada PLC y Equipo de Trabajo, en celebración del Día de las Madres. Nosotros pues decidimos hacerlo el día de mañana, sábado 27 de mayo, a las 3 de la tarde, pues donde vamos a tener a todas esas madres, a todas esas madres que trabajaron y defendieron el voto, que defendieron el voto en las pasadas elecciones, tanto presidenciales y municipales, y madres que han venido trabajando por trayectoria en los diferentes procesos electorales, en los diferentes procesos organizativos de nuestro partido. Entonces, la invitación está extendida también para ustedes, los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, entre otros. Y por cierto, pues que la tarde de ayer jueves, pues de manera personal anduve dejando las invitaciones, y espero pues la presencia, esperamos la presencia de ustedes el día de mañana, si Dios así nos permite. Es una bonita actividad que estamos realizando nosotros como junta directiva, y con mucho amor y cariño para nuestras madres. Por supuesto, los esperamos, Santiago, el día de mañana. ¿Sí? Por supuesto, queremos que, si es posible, que hagan algunos videos o fotografías para que nos queden de archivo de esas actividades que ustedes van a realizar concretamente el día de mañana con las madres. Te lo agradeceríamos si nos envían esa fotografía. Y gracias por la invitación a todos los que estamos presentes y a todos los miembros del partido para la celebración del Día de las Madres. Te agradecemos. Así, claro que sí, por supuesto que ahí estaremos tomando fotografía, video ahí, para que tengamos ahí ese material ahí de archivo y lo podamos ahí estarlo ahí pasando ahí en el programa del PLC Habla con su Pueblo. Gracias, Santiago, un abrazo. Esa es la juventud. Así es, es excelente el trabajo que están haciendo los concejales, así como es Santiago, que ellos van a y apoyan las buenas obras que hace la alcaldía municipal de cada uno de los municipios, ¿verdad? Usted me hablaba de esa experiencia que ha tenido durante su vida política en la comuna capitalina, de cómo se van apoyando esos proyectos de beneficios sociales. Miren, hay gente que critica que nosotros apoyamos los programas de la alcaldía, pero no podemos, esas personas que nos critican a nosotros no saben de que esos programas también llegan a nuestra gente. No solo es para la gente del Frente Sandinista, sino que para la población. Y cuando una obra viene a ayudar a la población, a resolver un problema de la población, nosotros debemos de apoyar. Pero nosotros también le decimos a la población, mira, esa obra lleva la firma y el voto de nosotros, los liberales, para que pueda realizar la aprobación. Porque la aprobación también es necesaria, incluso a los préstamos que hace la comuna para hacer obra, llevan los votos de todos nosotros, porque sabemos que es una buena obra lo que se va a hacer con ese dinero, ¿no? Exacto. Entonces hay que apoyar la buena obra y sí, pero sí decirle a la gente que nosotros votamos para que esa obra se haya sido una realidad en su barrio, o en su municipio, o en su comarca, ¿verdad? Es correcto, eso es correcto. Celso Castel dice, está muy bueno ese programa, un saludo a mi gente en el municipio de Ciudad Antigua, de su presidente municipal. Viva el Partido Liberal Constitucionalista. Entonces, como experiencia decía yo estuve en una de las comisiones de la discapacitada un tiempo, y yo exponía pues de que el problema de nuestros discapacitados todavía hay que resolverlo en Managua, pues. Se ha avanzado bastante. Pero esos banjoles, por ejemplo, son un problema para los discapacitados. Nuestra gente que anda en silla de ruedas. El mismo transporte urbano colectivo. Los conductores no tienen la paciencia de montar a un discapacitado, aunque algunos buses tienen todas las condiciones para hacer ese trabajo. Pero hoy en mi vida, y no he mirado que se monte un discapacitado un bus, o sea, con su silla de ruedas, que se eche a funcionar eso bueno que trae el bus, bueno, que es para todos. Ni esos buses se ven ya.
los que traían la... Ajá, son los que tienen, creo que todavía están, los que traen las puertas del centro, son. Ah, ¿esos son? Sí, pero bueno, el chofer como anda desesperado, tiene un tiempo para llegar, para dar la vuelta completa, entonces no tiene capacidad, no tiene tiempo para montar a una persona incapacitada. Y no solo los transportistas del urbano colectivo, de los buses, sino los taxis también, ¿no? Montan muchas veces a la gente discapacitada, no se paran por ayudarle a montar la silla de ruedas en el taxi. Sí, me parece también que tendría que ser un programa, un trabajo de concientización, un seminario. Una campaña. Una campaña de sensibilización para los conductores de buses y los conductores del transporte colectivo. Urbano colectivo. Y de los taxeros, pues, que son los que necesitamos que nos atiendan a nuestra población. Vos ves a una persona en su silla de ruedas que viene desde las Américas 3 hasta aquí la alcaldía de Managua, y a la orilla de la calle poniéndose a que lo atropellen y todo eso, y porque no tenemos las condiciones, no tenemos la sensibilización ni la paciencia de atender a esa gente. Un llamado, usted como secretario de organización, que quisiera, bueno, conoce toda Managua por supuesto, ¿verdad? ¿Cuáles serían esos puntos críticos ahorita que estamos ya entrando en el pleno invierno de los cauces y la limpieza, los lugares más delicados? Mira, en cuanto a los tragantes, yo creo que cada uno de los distritos de la alcaldía, de las delegaciones de la alcaldía de Managua, conoce dónde tiene el problema, dónde le estima el zapato, uh-huh, en cuanto a ese problema de las lluvias y dejar que sigan destapados esos manjoles. No fue culpa de ellos, porque el material fue bueno. Para los enemigos de lo ajeno, se beneficiaron de las tapas. Se beneficiaron de las tapas y las desbarataron. Pero no sé, yo creo que se tiene que hacer un estudio. Primero, en qué tipo de material hay que ponerlo para que no lo vuelvan, se lo vuelvan a llevar. Y en segundo lugar, pues, todos nosotros, los ciudadanos, y tenemos que estar atentos para que un jodido que esté desbaratando una tapa de esa, no permitirse la que le tape. Ya, tratarlo o llamar a la policía, pero denunciarlo, porque no se puede estar dando ese caso, pues, sino tampoco yo digo que nosotros somos oposición, es cierto, pero tampoco vamos a permitir que nos destruyan la capital donde nosotros vivimos, o donde viven los muchachos, pues, cualquiera de los municipios. Es responsabilidad de nosotros como ciudadanos, ¿no? Claro. Si están pensando en partidos políticos, o que somos de un partido político, no. Como ciudadanos tenemos que ver que las cosas funcionen bien. La seguridad y sanidad no tiene color. Tiene color. Así como también, pues, cuando los cauces están llenitos, hay que llamar para que lleguen a limpiarlo. Mira, una de las grandes obras que se ha hecho, y yo los felicito, son dos. La primera es ese cauce de la Radial Santo Domingo, que nunca se inundó. ¿Por qué nunca se inundó? Porque esa fue una obra maestra. Ahí pasan los buses. Ahí pasan buses, camiones, pesados, cargados. Y ahí está ese cauce, nunca se ha inundado. Jamás. ¿Quién lo hizo? No sé. Pero creo que fue Nicho Marenco o el licenciado, cuando estaba el PLC. Sí, Cedeño, creo que fue que hizo el ingeniero Cedeño, o Nicho lo terminó. Y otra obra buena, el cauce del 31 de diciembre, ese ya lo hizo la alcaldía de Managua, del Prete. El cauce del 31 de diciembre tiene una amplitud, una anchura, más o menos como unos 10 metros y una profundidad de 3 metros, que ese cauce no se va a inundar nunca, y nunca se ha inundado, y resuelve el problema. Así debería ser, no en la profundización, porque ya tenemos el nivel del agua, como corre, natural, sino ensanchar más los cauces. Problema que tenemos ahí, aquí nomás si tenemos problema con este cauce que está en junto a los Holiday Inn. No, el cauce es de que se rebalsa siempre, que pega siempre. El del Dorado. El del Dorado. Tiene que meterlo en pensamiento. Ahorita que van a hacer las pistas, un buen pensamiento para resolver ese problemita, pues. No es un problema tan grande. Yo decía, cuando estaba de concejal, le decía yo. Ensancharlo. Porque ensanchado el agua así. Profundidad tiene. La profundidad no le puede dar más, porque ya tiene el nivel de la playa, para que las correntillas de agua
pasen, ¿verdad? Y no se detengan. Entonces no sería profundidad, porque iríamos más bajo allá. Sí. Quedaríamos más bajo, pero sí ensanchar esos cauces. Y otro problema es que ya no los vemos muchas inundaciones, pero la construcción de las microempresas siempre se ven de hacer, construir más. Creo que, claro, ya se hizo la microempresa del Borbollón, ya se hizo, pues, ya la hizo la alcaldía. Pero necesitamos también una que esté al sur, de donde es la Cola Chaler. Porque fíjate que ahí hay una zona que con una lluvia más o menos de 2 horas se inunda toda esa parte ahí y se vuelve un desastre. Entonces, yo como concejal, ¿verdad? Cuando estaba en la alcaldía de Managua, junto con la doctora Navarro, Walter, nosotros hablábamos ahí, le poníamos a la alcaldesa de Managua de ese tiempo, doña Daisy Torres, que habíamos que resolver ese problema creando nuevas microempresas en esa zona, porque son zonas de inundaciones, porque las aguas vienen allá de forma casi vertical, con una gran velocidad, que necesitamos hacer una microempresa para aminorarla, la velocidad, y que no golpeen en la parte baja. Entonces, la microempresa tiene que ser en la zona intermedia, y esa es una zona intermedia que es necesaria para resolver el problema que yo vi el año pasado. Miré en la noticia cómo se inundó esa parte de la Cola Chaler. Sí, sí, sí. Así, buscando buscando donde eran los rieles de San Grande, todo eso, mira, se fregó todo eso. Entonces, hay que hacer esto, es necesario. Claro que es una obra que no mira la gente, porque es un hoyo que la gente mira, quisiera un hueco ahí, pero que es necesario para nosotros que vivimos en la parte de abajo, nuestras poblaciones. Fíjate que me gustó cuando resolvieron una presa ahí que queda arriba del cauce del Borbollón, porque ese cauce del Borbollón, cuando llegaba a Montefresco, causaba estrago ahí, con esas casitas que están al lado del cauce. Se tiraba el agua sobre el cauce y se hacían inundaciones. Y arrasaba con las casitas. Arrasábamos. Entonces nosotros, los del PLC, le decíamos, pues, cada uno de los cabildos, especialmente cuando llegaba el secretario de la alcaldía municipal, Fidel Moreno, le decíamos nosotros, y yo también le decía que habíamos que resolver ese problema y que había que construirse esa microempresa. Y él decía que sí, pues que era necesario. Y yo creo que se ha venido haciendo bastante para que se resuelva el problema, porque al final, como te dije, los niños no tienen partido político y los viejitos. Y ese tiene que ser el trabajo de los concejales, estar pendientes de la obra, y si hay que decírselo al secretario de la alcaldía, hay que decírselo. Sí, hay que decirle a la alcaldesa, pues, a Reina Rueda, pues, Reina, mire, alcalde, tenemos un problema en tal parte. Entonces yo le digo a los concejales actuales que ellos tienen que estar viendo los problemas que tenemos nosotros en nuestro municipio, estar encima de esos problemas para que se los resuelvan. Vos lo vas a ir a exponer de una forma pacífica, se los vas a ir a exponer a ellos, ¿verdad? No con gritos ni nada, sino que, mire, tenemos un problema en tal parte de inundaciones, ¿cómo podemos para resolverlo? Pongámosle mente, resolvamos el problema a la gente. Y así, pues, para ir resolviendo el problema de los Managua y darle más seguridad también a la gente en la noche, o sea, levantarse a medianoche, que se te está inundando la casa, te levantás y con... O el viento que se le llevó las 4 láminas de zinc, sí, y se quedó al intemperie. Y entonces hay que resolver el problema de la gente, pero para eso nosotros, los concejales del PLC, nuestros concejales, en cada uno, no solo te hablo de Managua, ¿verdad? Uh-huh. A donde tengamos concejales, a nivel nacional, gracias a Dios que en cada uno de los municipios, nosotros tenemos concejales, y esos concejales deben de hacer bien su trabajo dentro de la crítica constructiva, digo, ¿verdad? Sí. No es que vamos a ir a agarrarnos con la alcaldesa, con el secretario del consejo, no, dentro de la cuestión de una crítica constructiva, que él anda fijándose, porque para eso también nos dan tenemos un salario. Claro. El salario nos dan, no nos regalan el salario, tenemos que ganarnos ese salario. ¿Cómo? Viendo, no, y fiscalizar también por la obra, que es de beneficio para todo el mundo. Correcto, y fiscalizar que la obra sea buen y de buen material, pues, porque la alcaldía paga su dinero exacto. Pero una idea que dice aquí Celso Castel, dice, una idea que se me acaba de ocurrir, que nos hagan, dice, unos stickers para que la gente conozca la página del programa, dice. Me parece buena idea, fíjate. Una buena idea, ¿verdad? Una calcomanía. Sí, una calcomanía. Yo escucho el PLC habla con su pueblo, sí, decir algo, ¿verdad? Me gusta el programa el PLC habla con su pueblo, sí, para me parece buena idea, sí, para tener
una mayor presencia. Presencia y vamos mejorando. Y audiencia también. Y audiencia y vamos mejorando, porque yo he visto que he escuchado, está, cuando ando en el bus, alguien que va escuchando el programa. Sí. ¿Verdad? Y he escuchado comentarios sobre el programa, pues. Así las es. Cosas buenas y las cosas malas. Así es. Así nosotros, es, ¿no? Nosotros aquí siempre le decimos a los teleaudiencia, le decimos, si usted quiere sugerirnos un tema que queramos hablar aquí, o alguna crítica que usted quiera hacer, aportarnos, o nos escribe, o nos llama, ahí están las líneas telefónicas, puede llamar al programa, y aquí libremente puede hablar lo que usted, con mucho respeto siempre, ¿verdad? Dentro del marco del respeto, así puede es. Hacer crítica constructiva, porque no estamos para hacer críticas destructivas, sino más bien para sumar y no restar. Y mejorar, pues la idea también es mejorar el programa, y con las opiniones de muchas personas que nos escuchan, podemos mejorar así el es. Programa, ¿verdad? Y también que nos informen, que nos comuniquen, nos concedan, así como Santiago de Masaya. Exacto. Nos hizo un informe rápido sobre el trabajo que está haciendo en su municipio. Pues así nos gustaría también que a nivel nacional los concejales nos llamaran y hagamos las críticas a las autoridades, pero hagámoslas dentro de un marco del respeto. Exactamente. Para que no crean que estamos hablando de otras cosas, ¿verdad? Exactamente. Sí, sino que directamente de la comuna, y qué queremos que se haga en nuestra comunidad y cuál sería la idea para resolver los problemas. Entonces también nosotros podemos dar podemos consultar propuestas y soluciones. Sí, nuestro ingeniero hacer que nos hagan la propuesta y nosotros le decimos después cuáles serían las soluciones a los problemas que se presentan en sus así mismo. Municipios. Licenciado Reyes, mucho gusto de haberlo tenido en el programa. Ya sabe, usted puede venir aquí al programa las veces que quiera. Este es el programa no solo del licenciado, sino de todos ustedes correligionarios que pueden venir aquí, todas las autoridades del Comité Ejecutivo Nacional, así como también los secretarios de distrito pueden venir a hablar sobre la problemática y soluciones que vamos haciendo cada día con el aporte político del Partido Liberal Constitucionalista. Le agradecemos nuevamente por haber estado con nosotros y nosotros nos despedimos. Los esperamos el día lunes para la rifa de la paquete para entregárselo a la madrecita, a quien le enviamos un gran abrazo desde ya y felicitaciones para todas las madres de Nicaragua. Para el liberalismo, todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y ante el Estado. Libertad, igualdad y justicia. Unidos en solidaridad y amor al prójimo, con relevancia en el individuo, el ordenamiento jurídico de la nación y el irrestricto respeto a los derechos humanos. Esto es PLCTV, el canal. Somos un partido organizado, con estructura en los 153 municipios del país. Somos un partido fuerte, activo, que da la cara por nuestro pueblo, por nuestra amada Nicaragua. Un partido comprometido, fieles creyentes de la libertad, igualdad y justicia. Somos Partido Liberal Constitucionalista. En tu municipio, el cambio está con vos. PLC, el partido de la gente. PLCTV, el canal. Somos noticias, cultura y tradiciones, con temática social y económica. Abordamos temas comunales y de salud, el enfoque político, electoral y de organización. Somos PLCTV, el canal. Todos los días, de lunes a viernes, en horario de 10 de la mañana. Llámanos, dando tu opinión, sugerencias y denuncias a los números de estudio 8182-8684, 5738-7656 y al 5731-7016. Y síguenos en nuestras redes sociales. PLC, el canal. Suscríbete en nuestra página de YouTube, Partido Liberal Constitucionalista. Danos like en nuestra campanita y síguenos en nuestras redes sociales.
PLC, el partido de la gente. Llámanos y danos tu opinión, sugerencias y denuncias de todo lo que está pasando en tu municipio. Repórtate de donde estés a nuestras líneas telefónicas 8182-8684, 5738-7656 y al 5731-7016. Y síguenos en nuestras redes sociales. El PLC habla con su pueblo. Esto fue PLC TV, el canal. Una producción y dirección de la Secretaría Nacional de Comunicación y Prensa del Partido Liberal Constitucionalista PLC. Nos vemos en nuestra próxima edición de PLC TV, el canal.